This is Living Miracles Productions. To learn more about David Hoffmeister and the Living Miracles community, please visit www.acim.cc and www.acim.me. Escuchar de esta canción que nos dice, recuerda quién eres antes de todo. So it's very appropriate that we open up with Jesús. Muy apropiado para ahora que vamos a empezar la sesión de la tarde con Jesús. Thank you. Bueno, pues que sirva de presentación. Well, I would like to start with my comment that would be like an introduction. Mi nombre es Jesús Delgado. I am Jesús Delgado. Soy pareja de Sonia. Partner is Sonia. Venimos de Monterrey. And we come from Monterrey. Y somos estudiantes del curso por unos 12 años. And we have been studying the course for about 12 years. Tenemos una familia de 6 hijos. We have a family of 6 children. Todos casados. All of them married. Tenemos 15 nietos. We have 15 grandchildren. Y platicábamos Sonia y yo que Sonia and I were saying nuestra familia todavía sigue siendo de relaciones especiales. Our family continues to be a family of special relationships. Todavía tenemos asuntos pendientes we que perdonar. Pending issues to forgive. Cosas más, cosas menos. Some more, some less. Pero en especial tenemos una pareja, un hijo con su esposa. But more specifically, we have one of our sons with his wife. En la que está concentrada la mayor parte del problema que tenemos. That concentrate around them most of the issues that we have. Mi hijo ha decidido tener actividades que no le permiten el suficiente dinero para sostenerse. My son has decided to carry out activities that do not give him enough money to support himself. Y entonces su compañera y una hija que tienen de 4 años. So his partner and a 4-year-old daughter that he has with her dependen de nosotros. Are being supported by us. Igual llegan a la casa y se instalan a vivir ahí por tiempo indefinido. And they just come to our home and they settle in our home and stay for an indefinite period of time. Como también de repente se van. And just like they arrived, they leave without letting us know anything beforehand. No tenemos una buena relación. We don't have a good relationship with them. Y se nos hace difícil dar un paso definitivo, como podría ser, por ejemplo, invitarlo de que ya no regresen a la casa. And we find it difficult to take a final step, that it would be, for instance, invite them not to come back to our home. Ahora, en lo personal, now, speaking for myself, yo estoy consciente de que mi permanencia aquí, tengo 74 años, es con el objeto de terminar mis pendientes. I am aware that my stay here in this world, by the way I am 74 years old, is to finish whatever issues I have pending. Nada más me encantaría que
liberarme de todas las cargas. So what I would like the most would be to get to free from myself from all of the loads that I have been carrying. Y mi principal objetivo es perdonar. My main objective is to forgive. Pero debo confesar que no ha sido fácil para mí perdonar. But it hasn't been easy for me to forgive. Quizá porque no sé hacerlo. Perhaps because I quite simply don't know how to do it. No sé. I don't know. Me declaro ignorante. I no declare sé. Myself ignorant in that matter. He hecho varias veces el propósito y el motivo de mi vida de continuar haciendo ejercicios de perdón. On several occasions throughout my life, I have had the firm purpose or determination to try and practice forgiveness. Pero luego me veo a mí mismo perdido. But then I find myself lost. Se me olvida. I forget. Me distraigo. I get distracted. Y tengo una sensación de que no sé quién es el que se está comprometiendo. And I have the feeling that I don't know who is the one who's making the commitment. ¿Quién es el tú? Who is that you? Que está dispuesto. That is willing. A deshacer el ego. To make the ego disappear. ¿Quién es el tú? Who is going to make the ego disappear? Que está dispuesto a permitir que eso suceda. Who is the one willing to let that happen? No sé, David. Okay, thank you for. I don't know whether I could add something about the same relationship. Or should I wait for you to answer? Yeah, I could answer, and then we could go like we did before. We can go into this very deeply. Mira, si te parece, puedo contestar yo, dice David, y luego. Porque podemos permitir y podemos llegar, como ya lo hicimos antes, a un nivel más profundo, ¿eh? Yeah. Well, the first thing I would share is in answer to your last question, who is it that can be willing for the ego to dissolve? Bien, lo primero que quisiera compartir es la respuesta a tu última pregunta. Que fue, ¿quién es quien estaría dispuesto a permitir que el ego se disuelva? It certainly cannot be this mask that we call the personality. Y ciertamente ese tú no puede ser la máscara que nosotros llamamos personalidad. Because the mask was made to hide. Porque la máscara fue hecha para ocultar. And get lost in a false identity. Y perderse en una falsa identidad. And even try to improve that false identity and make a better mask. O incluso tratar de mejorar esa falsa identidad y hacer una mejor máscara. So most of us have tried to take the path of small self-improvement and become better people. Entonces, la mayoría de nosotros han decidido optar por el camino de buscar graduales mejoras personales para convertirnos en mejores individuos. So we can rule that out. It is not the personality mask that can have the willingness. Entonces ya podemos descartar que no es la máscara de la persona la que te va a dar esa voluntad para disolver el ego. But behind the mask, there is a mind that is dreaming. Pero detrás de la máscara hay una mente que está soñando. And it's dreaming of many masks. Y esa mente está soñando en muchas máscaras. It is dreaming the whole world. De hecho, está soñando en todo el mundo. And there is only one dreamer. Y nada más hay un soñador. And
Jesus is an example of one who saw that he was the dreamer of the dream. Y Jesús es un ejemplo de alguien que cayó en la cuenta que él era el que estaba soñando el sueño, que él era el soñador. The mind was willing to see that it was dreaming. Y la mente estaba dispuesta a ver que él estaba soñando. Instead of being a character in the dream. En lugar de ser un personaje en el sueño, era él el que estaba soñando el sueño. Now you mentioned that you were 74 and you knew that you were here to heal all grievances and to forgive. Tú mencionaste que tienes 74 años y que tú lo que querías como propósito era aliviar todas aquellas problemas de relaciones interpersonales que tenías y sanar todas esas relaciones. And this is the one lesson that needs to be learned. Y esta es la lección que tienes que aprender. It's the lesson that the song was just teaching us. Y es justamente la lección que nos estaba enseñando la canción que estábamos escuchando. That there's dreaming of a dream occurring, dreaming of a dream. Y es que tenemos que estamos soñando un sueño. So let me speak to your practical situation. Bien, habiendo dicho esto, quisiera pasar ahora a tu situación práctica. People are not really people, they are thoughts. La gente en realidad no es gente, son pensamientos. So your son and his partner and their child are thoughts. Tu hijo, su pareja y el hijo que tienen en común, en realidad son pensamientos. And the world that we perceive represents the thoughts that we are thinking. Y el mundo que nosotros percibimos representa los pensamientos que estamos pensando. Some of the things that you have shared that are the most disturbing in your mind are a sense of dependency. Algunas de las cosas que tú compartiste con nosotros que están ocupando tu mente tienen que ver con sentimientos como la dependencia, a sense of not taking responsibility, también que alguien no está tomando la responsabilidad que debiera, not seeming to care or have attentiveness, que aparentemente no le importa o no está al pendiente. And these are the very thoughts that you need to forgive. Y estos son justamente los pensamientos que tú tienes que aprender a perdonar. Even the small group that I live with, that I call my family. Incluso el grupito pequeño con el que yo vivo, y al que llamo mi familia. Will have those same issues come up into awareness. Tiene los mismos tipos de problemas que surgen a nivel consciente. Recently I did a talk on entitlement. Recientemente di una plática sobre cómo adueñarse o apropiarse de algo. Because human beings believe they are entitled to many things. Porque la gente piensa que tiene derecho a muchísimas cosas. And your son is representing an entitlement belief. Y tu hijo en este caso representa una creencia en ese derecho a tener a algo. He believes that because you are his father, that he is entitled to come and go into the house whenever he wants. Él tiene el derecho, él cree que por ser tu hijo, él tiene el derecho a entrar y salir de la casa cuando se le antoje. De tu casa, cuando se le antoje. And he believes that this is his right, and he doesn't even have to communicate about this. Y él cree que como tiene derecho a eso, está ejerciendo su derecho y no tiene ninguna necesidad de comunicarlo. And in A Course in Miracles, Jesus says, you are entitled to miracles. Y en el curso de milagros, Jesús nos dice, tú tienes derecho a milagros. Because peace of mind is your natural state of mind. Porque la paz mental es el estado natural de tu mente. So the mind is calling for permission and allowance to let go
of this entitlement concept. Entonces la mente está pidiendo permiso para soltar este concepto de tener derecho a. To join in the truth with the Christ is to join in strength. Para unirte en la verdad con el Cristo es unirte en la fuerza. In the Bible it teaches let your yes be yes and let your no be no. Y en la Biblia nos enseña que permite que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. And so, if you say no to your son staying in the house, this can come from the Holy Spirit. Entonces, si tú le dices un no a tu hijo, un no te puedes quedar en la casa, este puede ser muy bien un no que venga del Espíritu Santo. This does not mean that you are turning your back on your son at all. Esto no significa para nada que le estés dando la espalda a tu hijo. Really, you are giving your son and his partner and child to the Holy Spirit. Porque en realidad lo que estás haciendo es ceder a tu hijo, a su pareja y al hijo que tienen en común, los estás cediendo al Espíritu Santo. And you are saying, I have tried to love as best as I know how, being a father. Diciendo, yo he tratado de amar en la mejor medida en que yo sé hacerlo, y tratar de ser un padre. And when we take any action, including letting somebody come and go from our house out of a sense of guilt, then we need to forgive this sense of guilt. Y cuando nosotros permitimos que alguien entre y salga de nuestra casa, motivados por un sentimiento de culpa, en realidad lo que tenemos que hacer es deshacernos del sentimiento de culpa que está permitiendo eso. So, what we are talking about here is a version of what we have talked about in the morning, this very same theme. Entonces, en lo que estamos hablando en este caso es una versión diferente de lo que veníamos comentando esta mañana. Estamos en el mismo tema. And all of us have had to make those decisions that we feel is right in our heart, and let go of this sense of ego guilt around the decision. Todos nosotros hemos experimentado situaciones en las que tenemos que tomar decisiones que en el interior de nuestro corazón sabemos que son las correctas, pero que tenemos que dejar ir ese sentimiento de la culpabilidad asociada al ego que no nos permite seguir adelante con esa decisión. Now, to believe that you are a father also comes with expectations that you will be a good father. Ahora, el definirte a ti mismo como un padre viene también acompañado de las expectativas que tú asocias con ser un buen padre. And those of us who have looked at that concept see how good is a good enough father. When does it end? Y los que hemos visto este concepto, llegamos a hacernos esta pregunta, bueno, ¿qué tan bueno puede ser un buen padre? ¿Hasta dónde termina la bondad de un padre? And so, at this point, you are freeing the mind to return into its natural state of peace. Entonces, en este punto, tú estás liberando la mente para que regrese a su estado natural de paz. Now I will use an example of undoing this very type of guilt. Ahora voy a compartirles un ejemplo de cómo puede uno deshacer este tipo de culpabilidad. But instead of a father and son, it involves a daughter and a mother. Pero en lugar de un padre y un hijo, en este ejemplo vamos a hablar de una madre y una hija. Francis's mother wanted to come and move from China to live with her daughter in Australia. La mamá de Frances quería salir de China y trasladarse a Australia para vivir con Frances en Sydney, en Australia. And her mother said, I will go through 2 years of visa application. I will pay $20,000 to get
a visa so I can come and live with you in Australia. Y la mamá de Francis le dijo, mira, voy a meterme en todo el trámite de 2 años para obtener mi visa. Voy a pagar los $20,000 que se necesitan. Y todo esto lo voy a hacer para poder salir de China e irme contigo a vivir a Australia. And also her mother wanted to live with Francis because Francis knows English. And she's coming all the way from China. So it's a language thing too, two things. Entonces, la mamá de Francis también quería ir a vivir con Francis por la simple y sencilla razón de que Francis habla inglés. Porque recuerden ustedes que la mamá viene desde China. Entonces necesitaba quedarse con Francis para el beneficio que le daba que ella hablaba inglés. So, Francis said to her, well, my whole purpose is to follow God and to forgive and wake up. Y Francis le dijo, bueno, todo mi propósito en la vida es seguir a Dios y aprender a perdonar. So if you're going to spend $20,000 and spend 2 years to get a visa, let me tell you that I will not be here in Australia, so you have to make your own decision in this matter. Entonces le dijo, mira, ¿tú estás dispuesta a gastar $20,000 y dedicarle 2 años al trámite para sacar una visa? Nada más te quiero decir, para entonces yo no voy a estar ya aquí en Australia. Because I am responsible for following my heart and following God and not responsible for you and your life. Porque yo soy responsable de mi vida y de mi camino hacia Dios y tú eres responsable de ti y de tu vida. So her mother went through 2-year visa application process and paid the $20,000. Con todo y todo, la mamá pasó por 2 años de trámite de solicitud de visa y pagó los $20,000. And Francis is now in Mexico. Y ahorita Francis está en México. Living in Hawaii. Es su lugar de residencia. Living in Utah. O si no, está viviendo en Utah. She has not been back to Australia ever since this conversation. Y desde que tuvo lugar esa conversación, Francis no ha regresado a Australia. Now, Francis lives in a community that has 2 guidelines. Francis ahora vive en una comunidad que se rige por 2 lineamientos. No people pleasing. Nada de complacer a los demás. And no private thoughts. Y nada de pensamientos privados. And this parable is a demonstration of her transparency, even with her mother. Y esta parábola que les comparto es un ejemplo de su transparencia, incluso en su relación con su mamá. And her mother has stopped asking her when she will return to Australia. La mamá ya ni le pregunta más cuándo va a volver a Australia. When she got firm in her decision with God, everything turned out beautiful, and her mother is now having mystical experiences, the first mystical experiences in her life. Cuando Francis se volvió firme en su compromiso de su relación con Dios, todo en su vida se volvió bello. Y ahora, de hecho, su mamá está empezando a tener sus experiencias, sus primeras experiencias místicas de Dios. So, this is a story of willingness. Entonces aquí estamos hablando de una historia que nos habla de una voluntad. And this is not willingness of a person, it's a willingness of the mind to wake up and know itself as the Christ. Y no es la voluntad de una persona, es la voluntad de la mente dispuesta a despertarse y abrirse al Cristo. And her mother even asked her the question one time. Incluso en una ocasión su mamá le preguntó. She said, I have read David's teaching in Mandarin on the internet. Y le dijo, mira, yo en internet leí las enseñanzas de David en idioma mandarín. And she said, and he is teaching that none of this is real. Y él está enseñando que nada de esto es real. She said, now practically speaking, if I am not your mother, and you are not my daughter, then what is our relationship? Entonces dijo, bueno, en términos prácticos, si yo no soy tu mamá, tú no eres mi hija, entonces, ¿cuál es nuestra relación? And her mother is an atheist.
Y su mamá es atea. And so this is what she answered her mother. Y aquí les va lo que ella le contestó a su mamá. Well, I just have to let Spirit tell me what to say because I don't know what can reach her and what can't. Yo le pedí al Espíritu Santo que me dijera qué decirle a su mamá porque yo no sabía qué mensaje le iba a llegar a ella. So what Spirit had me say was very, very direct, was that our relationship is the dreamer of the dream and the dream character. Y ella me dijo, el Espíritu Santo me dijo de manera muy clara, tú dile, mira, la relación que tenemos entre nosotros es que tú eres el sueño, tú eres el soñador del sueño, y en el sueño ella es un personaje. She said, what do you mean? So I just said, imagine that you're dreaming in the night. Yo le dije, bueno, imagina que estás soñando durante la noche. And you dream all the characters and you will perceive they're having dramas and you're one of them and you experience the emotional ups and downs. Y tú estás soñando y ves a toda una serie de personajes. Y estos personajes están viviendo sus propios dramas con sus altibajos. Y tú ves que eres uno más de esos personajes. But you are not actually the character in the dream. Pero de hecho, tú no eres uno más de esos personajes. So we talked about an hour and a half just using that metaphor. Y nos quedamos hablando por hora y media centrándonos en esa metáfora. And she was actually fascinated. Y ella de hecho estaba fascinada. At the end, she actually said, "This is a very good metaphor. So, who am I? Is the only question, isn't it?" Y ella dijo, al final de hora y media, ella dijo, "Oye, esta es muy buena metáfora. Pero entonces, a fin de cuentas, la única pregunta que queda es, ¿quién soy?" And that leads to, you know, very soon after that she had two mystical experiences. Y muy pronto después de esa plática ella tuvo dos experiencias místicas. And then from that point we don't really talk very much about what I'm doing, you know, and metaphysics, but there is an understanding that is beyond words. Y a partir de ese momento ella ya no me pregunta mucho qué es lo que estoy haciendo, o me pregunta sobre temas de metafísica. Temas de metafísica, sino que nuestra relación ahora está más allá de las palabras. And every time David and I went back to China, I will see whether I have time to meet her or not. Y cada vez que David y yo vamos a China, pues veo si puedo darme tiempo para poderme reunir con ella, que a veces sí tengo mucho tiempo para estar con ella. One time my mother said, "I really would like to meet David. Can you arrange a brief meeting between me and David?" Una vez mi mamá me dijo, "Oye, de veras que tengo muchas ganas de conocer a David. ¿Podrías concertarme una cita para conocerlo?" And I said, "But David's time is given to those people who have, there are many people in China who wants to meet David. David's time is used to answer their calls." Yo le dije, "Oye, pues mira, hay muchas personas que quieren estar con David cuando él va a China y el tiempo de David pues está realmente dirigido a contestar el llamado de la gente que lo necesita." My mother said, "Yeah, but I have the priority." Pero mi mamá me dijo, "Sí, todo eso está muy bien, pero yo tengo prioridad." I said, "No, you don't." No. Those people who are sent by spirit have the priority. Me dijo, "No, es la gente, la que está conectada con el espíritu, la que tiene la prioridad." So, thank you. Hay una parte del curso de milagros. There is a part in the Course in Miracles que dice que cuando un hermano te pide algo, that says that when a brother asks something from you, y tú se lo niegas, and you deny it, y él insiste, and he insists, en que se lo des, aunque sea una cuestión descabellada. That he wants that is that it could be even something that is, yes, way out. Yes. But it doesn't matter. He keeps insisting. Yes, outrageous, he calls it. Outrageous. Yes. ¿Cómo aplica esto a lo que está? How does that apply to what we have just heard? Well, the part that you are speaking of the course is spoken about in two places in the text. Mira, en la parte del curso a la que tú te refieres, de hecho aparece dos veces en el texto. But first he says, if someone asks you to do something outrageous, do it.
La primera vez te dice, bueno, si alguien te pide que hagas algo descabellado por él, hazlo. And then about 100 pages later, he qualifies that by saying, as long as it would not bring harm to yourself or someone else. Te dice, bueno, hazlo siempre y cuando el hacerlo no te dañe ni a ti ni a alguien más. Because people have asked me for years, what about if someone asks you to rob a bank? Por ejemplo, si alguien viniera y te dijera, bueno, oye, róbame un banco. That's an outrageous request. Bueno, esa es una petición escandalosa, ¿no? And it says in A Course in Miracles, I should say yes to outrageous requests. You see, they ask, I get this all the time. Te dicen, oye, pues aquí en el curso de milagros dice que tengo que hacer caso y tengo que hacer esta petición por más escandalosa o descabellada que me parezca. So that's why he qualified it, by saying, as long as it does not bring harm to you or to someone else. Y por eso es que páginas más adelante te dice, bueno, hazlo siempre y cuando no te lesione ni a ti ni a un tercero. Pero nadie lesionas. But you're not harming anyone. Yeah. Now we go into your question. That Pero was just, that was just the lead-in. When you become very, very clear in your mind and you have undone, we'll say, most of the ego belief system. Cuando tú ya lograste aclarar mucho tu mente y ya lograste deshacer gran parte del sistema del ego, You will get lessons that I say are more the advanced lesson of seeing that you are the dreamer, the dream. Tendrás lecciones más avanzadas, que son las lecciones que tienen que ver con darte cuenta de que tú eres el que está soñando el sueño. And the Course in Miracles has many metaphors and was written for the general population. El curso de milagros contiene muchas metáforas y fue escrito para la población en general. It really wasn't written for mystics, it was written for everyday people who are working and practicing in their daily lives. No fue escrito para místicos, fue escrito para gente común y corriente que está viviendo vidas comunes y corrientes. But when you start to listen so clearly that you hear really one voice in your mind. Pero cuando uno empieza a escuchar tan claramente que lo único que oye es una única voz en su mente. You realize that, as the workbook says, everything I think and say and do teaches all the universe. En el libro de trabajo se dice todo lo que yo pienso y digo y hago le enseña algo a todo el universo. So in the example I used, it was an extreme example with Francis. El ejemplo que les compartí con Francis fue un ejemplo extremo. Just like the crucifixion was an extreme example. De la misma manera que la crucifixión fue un ejemplo extremo. And it reminds me a little bit of the part in the Bible where Peter said to Jesus, Lord, we will not let you go to Jerusalem. Y me recuerda de esa parte de la Biblia donde Pedro le dice a Jesús, no te vamos a permitir ir a Jerusalén. Which at the time was a pretty outrageous request to say, Lord, we will not let you go to Jerusalem. Que si lo vemos en el contexto de entonces, pues era una petición bastante descabellada. ¿Cómo le decías, Señor, no te vamos a permitir ir a Jerusalén? But Jesus was very clear in listening to that one voice. Pero a Jesús le quedaba muy claro que tenía que escuchar esa voz única. And so Jesus calmly said to Peter, get thee behind me, Satan. Y entonces Jesús muy calmadamente le dijo a Pedro, lo que ya conocemos, va de retro Satanás. Yeah. It wasn't that Peter was Satan, but it was just that there was an ego request that was not part of the plan. No es que Pedro fuera Satanás, sino que era una petición que le estaba haciendo el ego. The Holy Spirit was saying, oh, you're going back to Jerusalem, and that's the plan. Entonces su espíritu le estaba diciendo, ¿sabes qué? Vas a ir de vuelta a Jerusalén, porque ese es el plan. Now, even though Francis has just worked with the Course in Miracles for 6 or 7 years, she's worked very closely with me, and she lives the life of a mystic.
Incluso aunque Francis ha venido trabajando con el curso de Milagro más o menos alrededor de unas 6-7 años, pues él ya ha estado muy cercana a mí y les puedo decir que vive la vida de una mística. She is into the lesson. I will step back and let him lead the way. Y ella está viviendo la lección que consiste es voy a dar un paso atrás y voy a dejar que sea él quien muestre el camino. Or I will accept atonement for myself. O yo voy a aceptar la corrección que me, me corresponde. So the direct answer to your question is that part, early part of the text is meant for Course in Miracles students who are just working with the beginning of the book. Entonces, la primera parte del texto de Curso de Milagros que usted ahorita estaba citando, pues tiene que ver con el común denominador de las personas para los que fue escrito el libro. Because these beginning students have so much pride that they say no to most requests. Porque los estudiantes principiantes tienen tanto orgullo que a la mayoría de las peticiones les contestan no. And Jesus wants to break them out of this very bad habit of saying no to almost everything. Y Jesús lo que quiere es que rompan este muy mal hábito de decirle no a casi todo. Because at times the Holy Spirit will make requests through their brothers. Porque en ocasiones el Espíritu Santo les estará haciendo peticiones a través de sus hermanos. So that is the context of if someone makes an outrageous request of you, do it as long as it does not harm you or them. That's the overall context. Y entonces ese es el contexto, ¿no? Si un hermano te pide que hagas algo descabellado por ellos, hazlo, siempre y cuando no te lesione ni a ti ni a un tercero. And Frances was far advanced where she had let go of all the things she's mentioned in her life, and now she's has a single point of devotion to God. So this was not even a difficult decision for her to make. Y Frances, que ha adelantado más en su camino y que su decisión es estar alineada con Dios, cuando llegó este momento con su madre, para ella la decisión no fue para nada difícil. She still is guided to visit her mother. Y sin embargo, ella todavía recibe la guía de ir a visitar a su mamá. And her mother flew to the United States and they spent time together in a hotel in California. Y de hecho su mamá voló a los Estados Unidos y pasaron un tiempo juntas en un hotel en California. But to say yes about the visa would have meant that she would have had to stay in Australia, and her plan has taken her all around the world twice. Y haberle dicho sí en aquel momento donde su mamá estaba con todo el asunto de la visa, pues hubiera implicado que se hubiera tenido que quedar allí para recibir a la mamá, pero ella, en cambio de eso, ya ha recorrido el mundo dos veces. And whereas I will return back to the United States now, these two are going around all around the world, and it will be for her third time in the last year, third time completely around the world. And you can see she has to be freed up for that kind of a function. Y si bien después de este curso yo voy a regresar a los Estados Unidos, ellas dos van a iniciar sus viajes, son viajes que los van a llevar alrededor del mundo. De hecho, Frances en este año va a ser la tercera vez que les da la vuelta al mundo. Entonces se darán cuenta que ella necesita tener libertad, necesita estar libre para cumplir con su función. And I just want to say thank you too for these first two questions, because these are being recorded for Course in Miracles students all over the world who are dealing with very difficult struggles around these same questions. Y les quiero dar las gracias a ustedes dos por estas preguntas, porque son preguntas que quedan registradas porque son comunes para estudiantes del curso de milagros en todo el mundo. Son preguntas muy frecuentes y quiero darles las gracias por haberlas compartido. Oh, we see. This was going to be a follow-up. We promised a follow-up. Si nos permite nada más un momentito, porque le habíamos prometido a ella que podía hablar después.
Mira, lo que pasa es que what happens is that en nuestra relación con mi nuera y in our relationship with my son and his partner, hemos tenido Octavio y yo también pues diferentes opiniones. We have had cosas que se he and I differences of opinion. Realmente yo sé que todo lo que yo veo me molesta es lo que yo proyecto y I know that everything that I see and that I don't like is the result of my projections, and I need to heal that relationship. Entonces al ver entre mi hijo y tu esposa o su pareja hay mucha and I see that between my son and his partner there is much friction, there are many attacks. Y cuando han vivido en la casa, and when they have lived in our home, it has been very difficult for me. Al enojo y después, perdón, always fall back to being very angry at them, and then I go back to forgiveness, and it's been very difficult for me. Y yo me doy cuenta que si yo veo odio en sus relaciones, que a él odio. I realize that if I see hatred in their relationships, it is because I have hatred in my own relationships. So could you help me with this? Yeah, there's a line in A Course in Miracles that is very helpful. Sí, hay un renglón en el curso de milagros que es muy útil. It says, until you are willing to look upon the full extent of your own self-hatred, you will not be willing to let it go. Could you please break it into? Yes. Until you are willing to look upon the full extent of your own self-hatred. Dice, hasta que tú no seas capaz. Hasta que tú no seas capaz de ver la extensión total del odio que tienes hacia ti mismo, you will not be willing to let it go. No estarás dispuesto a soltar. And how do I let it go? Well, let me use an example. Let me talk about the saints as an example. Yeah, como ejemplo voy a hablar de los santos. A famous saint from Europe, Saint John of the Cross. Voy a hablar de un santo muy famoso europeo, San Juan de la Cruz. Just like many famous saints, Saint Teresa of Avila and many more. Como muchos otros santos famosos, como por ejemplo Santa Teresa de Ávila y muchos más. Saint John went through the dark night of the soul. San Juan de la Cruz entró en la noche oscura del alma. He let all of his darkness, all of his belief in sin, and the blackness in his mind come into the surface of consciousness. Permitió que toda la oscuridad, todos los pecados, toda la oscuridad de su alma saliera, emergiera al nivel consciente. And he wrote about this in his journals. Y escribió de esto en su diario. And so all of us who are on the spiritual journey know that we must go through the darkness to the light. Y todos los que estamos en un camino espiritual sabemos que para llegar a la luz tenemos que atravesar la oscuridad. And it takes a lot of permission to allow that darkness and that rage and hatred to come up into awareness. Y se requiere permitirnos y darnos mucho el permiso de permitir que esa oscuridad, que esa ira salgan de los niveles profundos y emerjan a la superficie. Yeah. And we have had these experiences as well. Y nosotros también hemos pasado por estas experiencias. No sé si a raíz de ese trabajo que yo estoy sintiendo que a veces realmente despierto en la noche llorando, sometimes I've because of this work that I have been doing and this rage that I feel inside of me, sometimes I wake at night crying and I ask Jesus to help me forgive him. That's,
I have been even feeling pain in my hands, in my arms. I feel stiffness, I feel pain. Of course, I want to avoid pain and hear God, but it's been very, very difficult for me. Yeah. What was helpful for me was for many, many years, durante muchísimos años, I would meditate and pray. Yo meditaba y rezaba. And I would say, it's just an illusion. Y decía, esto es solamente una ilusión. And I would think that I had to overcome everything that was happening in my life. Y yo pensaba que tenía que sobreponerme a todo lo que estaba sucediendo en mi vida. By saying, it's just an illusion, it's a projection of my mind. Y simplemente esto lo lograría diciendo, todo esto es una ilusión, es una proyección de mi mente. And I was very sincere in thinking I was forgiving. Y yo estaba siendo muy sincera en creer que estaba perdonando. By choosing to love instead of hold a grievance. Al optar por amar en lugar de guardar resentimientos. And I would push the emotion away. Y alejaba de mí la emoción. And I thought that that was forgiveness. Y yo pensaba que eso era perdonar. So in our community, what I learned was that we really don't say it's just an illusion. Y lo que yo he aprendido en nuestra comunidad es que no decimos, es tan solo una ilusión. As we're starting to look at the darkness in our own mind. Porque lo que tenemos que empezar a ver es la oscuridad que hay dentro de nuestra propia mente. It's a step that I was trying to skip over and just feel good. Y yo ese enfrentamiento con lo oscuro dentro de mí, me lo quería brincar y nada más sentirme bien. So in 2008, I kept hearing the voice I needed to go deeper with forgiveness. Entonces, en el 2008, seguí yo otra vez de nuevo volviendo a escuchar esa voz que me decía, tienes que entrar más adentro en lo que es el perdón. And I thought, how? Y yo me preguntaba, ¿cómo? I've been studying the course for years. He estado estudiando el curso de milagros por años. And then 4 very dramatic events started to happen. Y entonces empezaron a presentarse 4 sucesos que fueron muy drásticos. My husband accidentally shot our neighbor's cow. Mi esposo de manera accidental le disparó a una vaca de nuestro vecino. Because he had a lot of anger about the cows coming on our property. Porque estaba enojadísimo de que muchas vacas se estaban metiendo en nuestra propiedad. Then I would go and I would try to go to peace. Entonces, peaceful. Entonces yo lo que trataba de hacer era pues entrar en un estado de paz, de ponerme en un estado de paz. I had heard him for a year bitching about these cows all the time. Durante un año lo estuve oyendo quejarse todo el santo tiempo de las vacas. Then he accidentally shot one. Y luego, accidentalmente, le disparó a una. But I went into my room and I prayed, please help me forgive him. Pero yo entré en mi cuarto y me puse a rezar, por favor, ayúdame a perdonarlo. And I pushed away all the anger. Y al hacer eso, hice a un lado toda la ira. Then he burnt another neighbor's barn down. Y luego, mi esposo quemó el granero de otro vecino. By accident. Por accidente. Again. Otra vez. I went to my room and I prayed. Y volví a entrar a mi cuarto y a ponerme en oración. He's a good person. Help. Adiós. Es una buena persona. Ayúdame a perdonarlo. Then he accidentally ran over another neighbor's dog. Luego, por accidente, atropelló el perro de otro vecino. And again, it's just an illusion. I kept saying, it's just an illusion. Y yo me seguía diciendo a mí misma, es solamente una ilusión, y me ponía a rezar. And I would push the anger away. ¿Y qué hacía? Empujaba la ira alejándola de mí. Then I got jumped off the horse. Y luego un caballo me aventó por los cielos y me fracturé la pierna. And broke my leg in 2 places. Me fracturé en 2 lugares la pierna. And then I started to really say, okay, what's going on? Y fue entonces cuando me dije, a ver, vamos a ver, ¿qué está pasando? And then I started to get in touch.
with the anger that I had suppressed and pushed away. Y fue hasta entonces cuando entré en contacto con esa ira que yo había estado reprimiendo, que yo había estado haciendo a un lado. I had to be led by the Holy Spirit out of that trap. Tuve que permitir que fuera el Espíritu Santo el que me sacara de esa trampa en la que estaba. In the Course in Miracles, Jesus says we have to go through the darkness to get into the light. En el curso de milagros, Jesús nos dice, para llegar a la luz, tenemos que pasar por la oscuridad. So I was trying to be further ahead than I was. Yo lo que estaba tratando es de adelantarme en el camino donde estaba. And I wanted to practice authentic healing, not managing, not trying to manage things. Y yo quería practicar una sanación, una curación auténtica, y no nada más manejar las circunstancias. And this is the part where most Course in Miracles students don't want to go. Y esta es la parte en donde la mayoría de los alumnos o los estudiantes, más bien un curso de milagros, no quieren entrar. But we have to start saying what's on our heart. Pero tenemos que empezar a decir qué es lo que tenemos adentro de nuestro corazón. This is not okay with me that you're carrying this anger about these cattle. En mi caso, en el caso de ella, era decir, verbalizar, oye, conmigo no está bien que tuviste que matar a esa vaca. It was compromise to stay in the relationship. Yo cedí para poderme mantener en esa relación. And that's why these relationships can actually be used for a different purpose. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo las este tipo de relaciones pueden utilizarse para diferentes fines. So like with your son, no, it's okay. Entonces, en el caso de tu hijo, un no está bien. It's like David just said about Jesus saying, "Get behind me, Satan." Enough. Es como lo que nos acaba de decir David, que está en la Biblia, ¿no? Cuando Pedro le dijo, no vayas a Jerusalén, le dijo, va de retro Satanás, o sea, aléjate de mí, demonio, no, basta. It's part of the process of the deep, deep healing to be able to say what's on your heart. And when you're with people who you cannot say what's on your heart, you have to ask, why am I still with them? Entonces es parte de un proceso de una curación muy profunda, que tú logres decirle a la otra persona lo que adentro hay en tu corazón, que le permitas al otro escuchar lo que tienes dentro de tu corazón, porque si no, lo que estás haciendo no te va a llevar a esa sanación profunda. And just like with Francis, I will now give the rest of the story of Suzanne's husband. Y ahora, así como lo conté con Frances, les voy a platicar el resto de la historia del marido de Susan. After they divorced, he went through a lot of anger. He had a lot of anger coming Después de que ellos dos se divorciaron, él entró en una etapa de mucha ira, de mucho enojo. Just like your son has a lot of anger. Como yo estoy seguro de que su hijo ahorita tiene mucho enojo. Everyone has to move through it in their own way. Pero todo mundo tiene que atravesar por ese enojo a su propia manera. And then after her husband left, he actually started to read a book by Jerry Jampolsky that Suzanne had given him, Love is Letting Go of Fear. Y después de que él se fue, empezó a leer un libro que le había regalado a Susanne, un libro que había escrito por Gerald Jampolsky, que es Amar es Dejar Ir el Miedo. When he left, he had a hernia, and he had a teeth problem, bad problems with his and teeth. Back. And back. He had problems with his teeth, his back, and a hernia. And he was overweight. And he was fat. And he was drinking. And he was drinking. So that's before he divorced her. Bueno, cuando ellos se separaron, él tenía varias condiciones de salud. Tenía una hernia, tenía problemas con sus dientes, tenía problemas con la espalda. Estaba bebiendo y además tenía sobrepeso. Entonces todo eso era ya desde antes de que ellos se separaran. And now he is living a life without all of those problems. Y ahora está llevando una vida sin ninguno de esos problemas. And he's in a new partnership with a lovely lady. Ahora está en una nueva relación de pareja con una señora encantadora. And he is continuing on in his forgiveness process. And he's very
very much happy now. Y él está siguiendo en su propio proceso, y dice Susan, y él ahora está mucho, muy feliz. And we are very good friends. Y somos muy buenos amigos. Lots of love. Con mucho amor. It's a blessing for everyone. When we stay with the Spirit, it blesses everyone. It will bless your son in ways you cannot even know. Es una bendición para todos cuando nos quedamos con el Espíritu. Porque cuando nosotros nos quedamos con el Espíritu, todo mundo es bendecido. Y dice Susan, sí, pero lo que tienes que comenzar por hacer es soltarlo y dejarlo ir. Porque incluso para tu hijo habrá bendiciones también. I also want to say that in my personal experience, the relationship with family relationship seems to be very thick and sticky to forgive. También quisiera decir a partir de mi propia experiencia que las relaciones con la familia, las relaciones entre familiares son muy densas, son como muy pegajosas y cuesta mucho trabajo soltarlas. Seems to be the last. For me, to be forgiven. Para mí fueron las últimas. En mi caso fueron las últimas. I was doing my mind training here in the United States, and I sometimes flew back to China at the very earlier years. And every time I met my mother, I thought, have I even begun? You know, all this stuff will come up. Para mí las relaciones con mi familia fueron las últimas en soltar, porque incluso cuando yo estaba empezando a estudiar el curso de milagros. Estaba viajando de China a Estados Unidos. Cada vez que volvía a China y estaba con mi mamá, me decía, bueno, ¿cómo voy a hacerle? ¿Cómo voy a hacerle para soltar todo esto? But I realized actually forgiveness is not, it's not between two bodies. It's not like if I have difficulty being with you, I have to forgive you. This is not how forgiveness works. Pero yo me di cuenta que el perdón no es una relación entre dos cuerpos. No es como decir, mira, si yo tengo dificultades contigo, te tengo que perdonar a ti, a este cuerpo. No, las cosas no funcionan así. I don't have to just be with you, work it out between us. No tengo que estar contigo trabajando esa relación dolorosa hasta que la solucionemos. Eventually, every single decision is all or nothing. It's true. I choose to decide with the ego. Or I choose to let the Spirit guide me. Porque a fin de cuentas, a donde tenemos que llegar es una decisión que nos lleva o al todo o a nada. O bien opto totalmente mantenerme alineada con Dios, o suelto todo o no tengo nada. So there's a lot of opportunity. Even though I don't see my mother, I know every decision I make, I can choose to be with the Spirit. And my mind will get healed just by choosing that decision. Entonces, simplemente a partir de esa decisión de quedarme con el Espíritu, yo puedo estar con mi mamá y lo que tengo que hacer es simplemente sintonizarme con el Espíritu y entonces ya me mantengo auténticamente con mi decisión de estar alineada con el Espíritu. And the Course actually says that when you perform miracles, a lot of the effect of the miracles you can't really see. They're reaching, you know, millions of people, and you don't even see. Y el curso de milagros te lo dice incluso. Él dice, bueno, cuando se dan este tipo de milagros, cuando tú estás llevando a cabo este tipo de sanación espiritual, serán millones los que se verán beneficiados, personas que tú ni conoces ni tienes ni idea. So eventually what happened for me was when I make decisions, including the decision with my mother, I chose the Spirit, to follow the Spirit. When I made decisions that does not involve my mother, I still chose to follow the Spirit. It's very, very simple. Just every decision is an opportunity for me to heal. And then it happened, not gradually, but my relationship with my mother was healed just by me staying with the Spirit. Entonces, el hecho de que yo me hubiera mantenido en mi decisión de escuchar únicamente la voz del Espíritu, de quedarme exclusivamente con el Espíritu, fue lo que a mí me ayudó a sanar. Y no nada más en la relación con mi mamá. Se da a todos niveles. Yo veo que una vez que yo decido quedarme alineada con el Espíritu, todo se sana, se cura de manera instantánea, de la noche a la mañana. Y todo vino nada más porque yo decidí firmemente quedarme alineada.
alineada con mi espíritu. Ustedes han comentado ayer y hoy de que en su comunidad practican el no secretos y el otro, el no... You have mentioned yesterday and today that in your small community you practice not to have secrets. And what was the other thing? No private thoughts and no people pleasing. Nada de tener pensamientos privados y nada de querer agradar a los más o complacer a los demás. ¿Me puedes dar unos ejemplos? Could you give me examples of that? Oh yes, we have many examples. Claro que sí, tenemos muchos ejemplos. First, I'll just give you the ideas underneath the principles. Primero te quiero platicar cuáles son las ideas que son la base de esos principios. In the workbook of A Course in Miracles, Jesus says, en el libro de trabajo de cursos de milagros, Jesús dice, you have no private thoughts. No tienes pensamientos privados. And yet that is all that you are aware of. Y sin embargo, de tus pensamientos privados es de lo único que estás consciente. Implying that our mind is filled with secrets. ¿Esto qué implica? Pues que nuestra mente está llena de secretos. And then the rules for decision section. Y las reglas para la sección de decisiones. He says decisions are continuous. Te dicen que las decisiones son continuas. But you are not always aware of the decisions you are making. Pero que no siempre estás consciente de las decisiones que estás tomando. So this is talking about like Carl Jung's the shadow, the unconscious mind. Esto es como lo que había dicho Carl Jung cuando se habla de la sombra, que es la mente inconsciente. So we have presented an opportunity for our community to talk about their feelings and talk about what's going on in their mind. Nosotros le dimos a nuestra comunidad la oportunidad de que hablaran de sus sentimientos, de qué es lo que está pasando por su mente. To turn away from this repression and denial of these thoughts. Para alejarnos de esta represión y negación de nuestros pensamientos. Now let me give you an example. Permíteme darte un ejemplo. I used this the other day. It's an example around pornography. Y esto incluso pasó el otro día. Es un ejemplo que tiene que ver con la pornografía. Two people had come to the community and brought their computer, laptop computer. Dos personas llegaron a la comunidad y trajeron consigo sus laptops. And then one day they came in and the wife was screaming and shouting. Y un día llegaron y la esposa llegó dando de gritos. And it was as if somebody had died. Era como si alguien se le hubiera muerto. But what had happened was she had gone on the laptop computer. Lo que había pasado es que había entrado en su computadora. And she was typing in a web address. Y se puso a teclear una dirección electrónica. But she mistyped the web address. Pero cometió un error de dedo. And in the browser's history was a pornography page. It came right up in her face. Y en el historial del buscador le salió así de golpe frente a su cara una página pornográfica. And this was happening at our Course in Miracles monastery. Y esto estaba pasando en nuestro monasterio del curso de milagros. She was totally shocked. Ella estaba choqueada. So she came running in and she said, look what has happened. Entonces ella llegó y dijo, miren lo que pasó. And she said, my husband has been looking at pornographic sites, and she had fear and insecurity. Entonces ella dijo, pues mi esposo ha estado metiéndose en sitios de pornografía, y ella empezó pues a sentir mucha inseguridad dentro de ella. And unworthiness, why does he have to be looking at other women? What's the purpose? Y un sentimiento de minusvalía, ¿no? ¿Por qué mi esposo tiene que andar viendo a otras mujeres? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Well, for lunchtime, we have lunch and we have expression sessions. People share everything that's on their mind. Para cuando llegó la hora de la comida, durante la comida tenemos un periodo que donde le permitimos a todos expresar qué es lo que tienen en la mente. So she shared all of this at lunch with everybody in the community. Cuando estábamos comiendo con todos en la comunidad, ella compartió este suceso. And her husband was... Su esposo estaba así.
So they both began to talk about what was going on in their consciousness. Entonces los dos empezaron a hablar acerca de qué es lo que tenían en su nivel consciente. Well, you were there, right? Yeah. And, estabas ahí, ¿verdad? And she said that this triggered other men in the community to talk about their pornography issues as well. Y ella estaba ahí y ella le puede decir cómo este suceso a su vez provocó que otros hombres que se encontraban ahí a la mesa empezaran a hablar también acerca de sus sucesos o relaciones en torno a la pornografía. And so, every woman's issues too. Y all the reactions of the women too. Todas las mujeres reaccionaron también. Because we have, it's a Course in Miracles monastery. Porque es un monasterio del Curso de Milagros. You know, we don't want to hide and repress. We want up, over to the Holy Spirit. Heal it. Lo último que queremos es ocultar y reprimir. Al contrario, dejar que todo suba, que todo se eleve hacia el Espíritu. And there have been so many healings that have come from this process of exposing and releasing. Y a partir de este procedimiento de sacar las cosas al nivel consciente, de exponerlas y luego liberarlas, han habido muchos procesos de curación. Yeah, underneath all of it, porque debajo de todo esto is a strong call for God. Hay un fuerte llamado de ir hacia Dios. Whether it's addictions of any kind, drug addiction, sex addiction, any sort of like shopaholic, workaholic. Porque debajo de todo esto están todas las adicciones, ¿no? Que pueden ir desde drogadicción, alcoholismo, adicción al trabajo, adicción a las compras. So it's all seeking for a connection. En realidad, todas estas son manifestaciones de una búsqueda, de una conexión con Dios. And when it's lifted up into the light, you begin to see that the connection is underneath all of that. Y cuando uno sube todas estas cosas y las lleva a la luz, uno puede ver claramente cómo debajo de todas estas cosas hay un anhelo por una auténtica conexión con Dios. So underneath everything is innocence, our divine innocence. Entonces, lo que subyace a todo, lo que está debajo de todo, es nuestra inocencia, nuestra divina inocencia. But the private thoughts will keep that innocence hidden. Pero nuestros pensamientos privados, nuestros secretos, mantienen a la inocencia oculta. So it takes a lot of courage to let it out. Y se necesita mucho valor para sacar todos esos pensamientos ocultos. And also we teach discernment. Y también enseñamos discernimiento. We do not mean that you go around telling everybody every thought that is on your mind. Digo, aquí aplicar el discernimiento, ¿verdad? Porque no les queremos decir por esto que salgan de aquí y se pongan a contarles a todo mundo la primera cosa que les pase por la mente. There's a movie, a Hollywood movie called The Invention of Lying. Hay una película que se hizo en Hollywood que se llama La Invención de la Mentira. Where the main character speaks all of his thoughts without hesitation. Donde un personaje habla todo, de todo lo que tiene en mente y no duda en decirlo. We are not talking about that. A friend of mine named JP practiced sharing after we first presented this. He went to his girlfriend and shared all of his thoughts with his girlfriend. Dice Susan, todo se puede compartir, pero dentro de un contexto. Entonces, él está diciendo, bueno, un amigo mío, al que la podamos JP, después de que escuchó decirnos todo esto, se fue directo con su novia y le dijo todo lo que tenía en su mente. And when he came back to me, he was not very happy. Cuando volvió a verme a mí, pues no estaba para nada contento. He said, "Did I do something wrong?" ¿Qué hice mal? I shared all of my thoughts and secrets with my girlfriend. Yo compartí todos mis pensamientos, todos mis secretos con mi novia. I said, "Yes, now we must talk about discernment." Yo le dije, pues sí, sí hiciste algo mal. Ahora tenemos que hablar acerca del discernimiento. So, even in sharing private thoughts, we let the Holy Spirit direct the way. Entonces, incluso cuando vamos a compartir nuestros pensamientos privados, tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo quien nos dirija en el camino. Because we have to feel a sense of safety and non-judgment. Porque primero tenemos que sentirnos seguros. Necesitamos sentirnos en un ambiente donde no seremos juzgados.
Sometimes Suzanne uses the word container, safe container. Y Suzanne utiliza el concepto de autocontención, de una seguridad, de una contención que nos hace sentirnos seguros. Because without the Holy Spirit's direction, the private thoughts will just get reflected back to you, and you will feel guilty. Porque sin la protección del Espíritu Santo, lo que va a pasar es que tú vas a hablar de tus pensamientos privados te los va a rebotar la otra persona, y tú vas a acabar sintiéndote culpable. So just like with Jerry and Diane, we have developed a whole process called the clarity process for sharing private thoughts. Entonces, al igual que como lo hicieron Gerald Jampolsky y Diane, nosotros tuvimos que desarrollar todo un proceso que le llamamos el proceso de la claridad, justamente para poder compartir nuestros pensamientos privados. And people around the world are practicing this process, like in China. We heard it started to spring up without us directing it. It sprung up spontaneously just from hearing the teachings. Incluso tenemos un grupo en China, que de manera espontánea, sin que nosotros estuviéramos ahí dirigiéndolos, empezaron a practicar esta forma de compartir con el proceso de la claridad en un ambiente contenido, sin que nosotros estuviéramos presentes. ¿Y el otro? ¿El otro principio? And what about the other principle? No people pleasing. Nada de complacer a los demás. Well, we have talked this morning and this afternoon about examples of no people pleasing, which is just following your guidance in a very direct way. Bueno, creo que esta mañana y justamente ahorita, esta misma tarde, tenemos aquí los ejemplos de no complacer a los demás, sino más bien, en vez de complacer a los demás, seguir la guía del Espíritu Santo. And it helps you get away from looking outside yourself for approval. Y esto, el mantenerse en la guía del Espíritu Santo, ayuda a que te alejes de siempre estar buscando que te recibir aprobación por parte de los de afuera, por parte de quienes te rodean. Because when you hold on to the ego's mask, it is a very shaky mask. Porque mira, cuando te aferras a la máscara del ego, es bastante inestable. And because it's so shaky, the ego invented the world and more people to try to make it more stable. Y porque es muy inestable la máscara del ego, el ego inventó el mundo y a muchas otras personas para ayudarla a ser más estable. So everyone wears a mask that has a subject. This is the subject mask. Entonces todo el mundo lleva puesta una máscara que tiene un sujeto. And the world and all the people is the object mask. Y el mundo y los demás son la máscara objeto. And when you do people pleasing, you're concerned about the object mask. Y cuando tú te dedicas a complacer a los demás, con lo que te estás enfrentando es con la máscara objeto. The mind says, if I follow the Holy Spirit, what will the people think of me? Entonces tu mente empieza a decir, bueno, si sigo al Espíritu Santo, ¿qué van a pensar los demás de mí? Will they all leave? ¿Me van a abandonar? You are loco. Yeah. And I'm out of here. Y te dicen, bueno, hasta ahí te vi. Imagine practicing no people pleasing with your husband or your wife, your partner. Imagina lo que significa practicar el no complacer a los demás con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja. The ship may start to shake and wobble. Take on a lot of water. But if you stay with it, then everything comes through in a state of happiness. Pero si te quedas con él, todo va a pasar y vas a quedarte en un estado de felicidad. So I would say over the years, that's something I've worked with many people on how to learn to be authentic and not to just please other people, just to continually do it, act to please other people. Y eso es lo que yo digo, ¿no? Lo importante es que no estés tratando de complacer todo el tiempo a los demás, sino que te mantengas auténtico contigo mismo. And also to say some people are not concerned with anybody in the world. Y también debo de decirlo, ¿eh? Hay personas a quien no les interesa nadie más.
They're concerned with this person. Lo único que les interesa son ellos mismos. They're people pleasing themselves. Son personas que nada más les interesa complacerse a sí mismos. They say, I'll get whatever I want, I don't care about other people, and I'll do whatever I need to do to get what I want. Dicen, yo nada, a mí nada más me importa lo que yo quiero, a mí no me importan los demás, y yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer con tal de obtener lo que quiero. But that is just ego pride speaking. There's no sense of humbleness. Pero este es el orgullo del ego el que está hablando. Allí no hay ningún sentido de humildad. So if you are the type that doesn't really blame and yell and scream at other people. Y si tú eres del tipo que no le gusta echar la culpa a los demás o ponerse a gritonearle a los demás. The ego may project the body, a sickness upon the body, entonces, as a way of taking it out. La forma que tiene el ego de sacar todo eso es manifestarlo como enfermedad del cuerpo. And there are people that don't have physical symptoms, but they scream and yell at other people all day long. Y por otra parte, hay personas que no presentan síntomas físicos, pero se la pasan gritándole a todo el mundo todo el tiempo. That's more of like a verbal projection. Ahí en ese caso es más bien una proyección verbal. But in the end, you start to realize that it's only attack thoughts that are projected onto the world. Pero a fin de cuentas, te percatas de que son nada más pensamientos de ataque los que estás proyectando hacia el mundo. And if you follow the workbook, you find the answer in lesson number 23. Y si siguen ustedes el libro de trabajo del curso de milagro, verán la lección número 23. I can escape from the world I see by giving up attack thoughts. Dice, yo puedo escapar del mundo que veo dejando ir los pensamientos de ataque. It's that simple. Así de simple. How are we doing? ¿Cómo vamos? Still, half an hour. We have a half an hour. We'll just keep going. Vamos a continuar. I guess I should go to that lesson. It's a very, maybe simple or trivial thought. I will go back next week to work, to my daily life. And one of the things that I struggle more with is when I drive, I get very angry, very mad. And it drives me crazy. I don't like driving, actually. And I get mad with everyone. And so I don't know how to handle that. Like I say, okay, I'm attacking, I'm insulting these people, I'm insulting myself. And sometimes I can just think that it's not real and all that, but most of the times I can't. And, I don't know. I don't know how to deal with it. It really goes further. Like I can deal maybe easily with other stuff, like relationship, difficult things that you were talking about a while ago. But with this is like so, I don't know, so instant, so I don't know how to deal with it. Lo mío puede parecer algo bastante trivial. Yo la semana que entra tengo que volver a mi trabajo y me voy a volver a ponerme a estar detrás del volante. Y cada vez que estoy manejando, me empiezo a sentir que estoy muy agresiva, que empiezo a atacar a los demás. Y yo me pongo a decir a mí misma, bueno, en realidad lo que yo estoy diciendo es algo que me rebota a mí. Yo trato de tener eso en la conciencia, pero para mí es muy difícil. De entrada no me gusta manejar, pero ya que estoy adentro del coche, pues me resulta muy difícil no tener este sentimiento de enojo y de ira. Con las relaciones interpersonales no me cuesta tanto trabajo. Yo puedo decir lo que pienso y esto, pero cuando estoy detrás del volante es muy difícil. Me es muy difícil no estar conectada con el sentimiento del enojo y del ira. Yeah, this reminds me of my first trip to New Zealand. Esto me recuerda a mi primer viaje a Nueva Zelanda. I go down to New Zealand, it's beautiful island, Lord of the Rings, sunny, people seem happy there at the beach, surfing and whales, just beautiful island. Me recuerda cuando voy a Nueva Zelanda porque es una isla muy muy bonita, es muy asoleada, hay playas, las personas están surfeando. Hay ballenas, ahí se filmó El Señor de los Anillos. Es una isla verdaderamente bonita. And then I go to course groups and I listen to them and I say, how's your life down here? Y luego, pues, oh, it's wonderful, it's a great life. Estamos en los cursos ya, ¿verdad? Y le pregunto al grupo, bueno, ¿y cómo es su vida aquí? Y me contestan, no, es maravillosa, es una vida fantástica.
Yeah, we play sports and lay on the beach and go swimming and fishing. It's a wonderful life. Dice, no, practicamos deportes, nos vamos a la playa, nadamos, nos vamos de pesca. Es una vida maravillosa. They said, we do have a lot of people that die down here in New Zealand, though. Nos dice, bueno, aunque también hay mucha gente que muere aquí en Nueva Zelanda. I said, how does that happen? Entonces yo les digo, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo they pasa said, eso? Road rage. Dicen, bueno, por la gente agresiva al volante. They people get so angry on the highway that they kill. They get kill each other. Que están tan agresiva al volante que cuando están en las carreteras matan a que se atraviese. I'm not that aggressive. I know. I come. No, 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 no soy tan aggressive. I come to Mexico, South America, Hong Kong. You know, they blow the horn and. But they don't get out of the car or drive so fast. There probably are still a lot of deaths due to drunk driving, but we're talking road rage. No, miren, yo vengo cada vez que vengo aquí a México, que voy a Sudamérica, veo que las personas más bien lo que hacen es pegarse al claxon o asomarse por la ventana y decirle cosas al otro, ¿no? Pero nunca me ha tocado que se bajen del coche y maten al otro a golpes o cosas así. Dice, creo que sí, probablemente aquí hay algo asociado a muertes debido a que alguien está alcohólico y está manejando, ¿no? Pero nunca me ha tocado ver ese tipo de violencia. A lo que yo me estoy refiriendo es la gente que se sube al volante y está agresiva cuando se pone agresiva al estar atrás de un volante. And so I share this because the self-hatred that we talked about and the rage is still down in the unconscious mind. Y digo esto porque la ira y el auto-odio siguen presentes en la mente inconsciente. And even when you have the world looking like a pretty picture, it will still come up like a volcano. It just, boom, just comes up very strong and very hard. Igual, si tú ves la vida como una fotografía muy bonita, todo esto surge como un volcán que hace erupción y sale muy fuerte. And the core of it is a control issue. Y el núcleo de todo esto es el tema del control. Through the ego, we believe that the world needs to be in a certain orderly way to be safe. We need to have some sense of control over the world in order to feel safe. Porque a través del ego nosotros pensamos que necesitamos que el mundo a nuestro alrededor esté ordenado para que nosotros nos sintamos seguros. Para que el mundo a nuestro alrededor está ordenado, necesitamos sentir una sensación de que controlamos lo que pasa en nuestro mundo alrededor para que nosotros podamos sentirnos seguros. So that whenever you drive, that is your opportunity, that your mind is allowing that rage to come to the surface. It's actually a very helpful thing. Is it? It is. Yeah. It has to come up. Entonces, cuando tú estás al volante, lo que está pasando es que todas esas cosas están saliendo a la superficie. Y le dice, bueno, de hecho, es algo que te ayuda mucho. Y ella preguntó, ¿de veras? Y le dijo, sí, sí es muy útil. Because you cannot forgive something that you are not even aware of. Porque no puedes perdonar aquello de lo que no estás consciente. It's by hiding it that we keep it in our mind by hiding it. Cuando ocultamos las cosas es cuando las guardamos en nuestra mente. And by exposing it, then we're one step closer to releasing it. Y cuando las pones al descubierto, entonces ya estás un paso más cerca a liberarlas. Maybe you could get a copy. Do we have a copy left of Awakening Through A Course in Miracles with Instrument for Peace? Yeah. I think she's going to do that. I have one here. I want. Okay, bring it over. Tomorrow we will do some experiential exercises with the whole group. Mañana vamos a hacer ejercicios que son ya experienciales con todo el grupo, ¿eh? And Francis will be using this instrument for peace. Do we have it in español? Do we still have this book in español? That is one.
Very good. Y Francis va a estar utilizando esta guía para los ejercicios que son los instrumentos para la paz. Yes. So Francis will use this instrument, and we will do experiential exercises by someone who wants to give a problem, like you've done, and say, I want help at working this in to my consciousness for healing release. Y entonces el día de mañana Francis va a tomar una de estas guías que aparecen en el libro para tener la libertad. Y lo que vamos a hacer el día de mañana es que vamos a utilizar un caso personal de cualquiera de ustedes que quiera compartirlo. Y a través de estos instrumentos vamos a ayudar a sacar todas las cosas que están ocultas, todas las cosas que están reprimidas, para sacarlas a la luz y que se empiece la curación. Well, this is like a worksheet, almost like Baron Katie's worksheet, the work. Esta es como una hoja de trabajo, como las que están en el libro de curso. But this is, you know, David developed this worksheet a few years ago just to use this for specific problems. Y David hace algunos años desarrolló esta guía para usarla en la resolución de problemas específicos. We start from a very specific problem that bothers you. Empieza con un problema muy específico que te molesta, como el caso tuyo. And this worksheet will help you trace it back to the mind. Y esta hoja de trabajo te va a ayudar a seguir el hilo hasta donde está en lo profundo de tu mente. And find the escape patch in the mind. Y que encuentres la ruta de escape de ese proceso en tu mente. So I will guide you guys. I will need one volunteer tomorrow morning to give me a very specific problem that really bothers you. Then we'll, as a showcase, we'll do it in front of everybody. I'll guide you through the process. Entonces el día de mañana voy a pedir a ver quién quisiera ser el voluntario o la voluntaria que quiera compartir con nosotros un caso personal de algo que quieran trabajar para trabajarlo delante de todo el grupo siguiendo estas guías, y esto nos va a servir como ejemplo para todos los demás. I can download it. But also we might have some time too to do some dyad work, another experiential exercise with two people sitting across from each other. It's a very helpful healing exercise. Y también vamos a, me parece que vamos a tener tiempo para que hagamos otro ejercicio, que es una vivencia también, donde que consiste en que dos personas están sentadas una frente a la otra, y es un ejercicio muy útil también. So our first day, we usually have plenty of time for questions and answers so that we can give lots of practical examples and teachings and metaphors. Entonces el primer día, que ha sido este, lo que queremos es más bien pues que haya preguntas y respuestas a fin de que tengamos casos prácticos donde ustedes vean cómo se aplica el curso de milagros. And then with experiential exercises, it gives you a chance to move through it really at the core where you can actually have the breakthroughs that are very important. Y entonces ya en el segundo día lo que vamos a tener son las vivencias, los ejercicios que son unas vivencias que los van a ayudar a llevar ya todo esto en el plano más personal, que son los que verdaderamente nos van a ayudar a pasar a otro nivel. And we may have time to do one, we call it expression session or clarity process, where we do this session with the whole group. Y puede que tengamos también tiempo de hacer una sesión de expresión, que es lo que nosotros llamamos el proceso de la claridad. Puede que tengamos tiempo de hacerlos en una ronda para todo el grupo. Or possibly two smaller groups. O quizás dividirlos, en vez de quedarnos todos en un solo grupo, dividirlos en dos grupos pequeños. Because again, it's important to feel a sense of safety when you're doing these processes. Porque lo importante cuando se hacen estos procesos es que ustedes se sientan seguros. And I think the movie tonight we will have in here. Is there a movie screen down screen there? There's another movie screen. Movie screen. Screen. Yeah. Okay. Okay. You want to bring your pillows and your blankets. Okay. My husband already got the movie. Okay. So we're just looking at like a computer to play it on or no, something. He'll bring his because he's already
connected with the projector also. Very good. So if you want to be comfortable tonight, you can bring your pillows and blankets and popcorn and tea. Sí, la película de ahora en la noche la vamos a proyectar aquí en este mismo salón. La idea es que ustedes vengan cómodos, entonces si quieren traer sus almohadas o cojines o traer palomitas, lo que quieran, para estar cómodos. Aquí hay unos cojines, como 8 cojines. And then there will be a deep teaching session through the movie as well. Y a través de la película también tendremos una sesión de enseñanza. Yeah. We will set up the movie, and then as needed we could pause the movie and or have discussion at the end. Entonces, según lo que se vaya necesitando, ¿no? Vamos a proyectar la película, y si ustedes quieren hacer un comentario de algo específico que esté pasando en la película, la podemos detener. O si no, podemos dejar que corra la película y hacemos comentarios al final. And this particular form of teaching I have used all over the world, including large crowds in South America. Esta forma de enseñanza la he utilizado en todo el mundo, incluyendo grupos muy grandes en América del Sur. As an example, I went into Cali, Colombia. I went into a very big theater with lots of people, and show them a relationship movie that brings them to a very deep sense of forgiveness. Y para darles un ejemplo, estuve en Cali, Colombia, en una sala de exhibición de teatro muy grande, donde proyectamos una película que hablaba acerca de las relaciones, pero la enseñanza final era el perdón. I told the big crowd at the beginning, today, tonight I will help you demystify relationships for the rest of your life. Y a toda esa multitud les dije desde un principio, esta noche espero que desmistifiquen las relaciones de aquí para el resto de su vida. That's a big statement. And there were many young people, like 17, 18, 19, many young couples that were in the audience. Y había muchas parejas jóvenes entre el público de 17, 18, 19 años. I showed them the movie Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Y la película que proyectamos fue El Resplandor Eterno de una Mente Brillante, o El Eterno Resplandor de una Mente Brillante. And you should have seen their eyes at the end of the movie. They were, wow. Y debieran haber visto sus ojos al final de la película. Estaban así como él dijo. So a lot of the movie sessions I've done with Star Trek and all these Groundhog Day and Truman Show are on the internet. Some versions are on the internet. Entonces, todas estas películas que nosotros compartimos con los grupos las pueden descargar del internet, ¿eh? Por ejemplo, está la de Truman Show o la de Groundhog Day, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un personaje que revive un mismo día hasta que aprende ciertas lecciones en la vida. Todas estas películas las pueden conseguir en internet. ¿No es la de la marmota? Sí, es la de la marmota. Esas las pueden conseguir en internet. I told you the first night that I gave my life over to Jesus. And I heard his voice. Yo ya les dije que yo cedí mi vida a Jesús y que yo escucho su voz. Jesus loves teaching through parables. Y a Jesús le gusta enseñar a través de parábolas. And now we have Hollywood. Y ahora tenemos a Hollywood. And Jesus likes to use Hollywood in all of his teachings. Y a Jesús le gusta usar a Hollywood para todas sus enseñanzas. Because he wants to make them very practical. Porque quiere hacer las cosas muy prácticas. He wants to teach these deepest ideas and make them practical in everyday life. Porque quiere enseñar ideas que son ideas con mucha profundidad, pero de una manera práctica que se aplica a los términos de la vida diaria. And what better way to do it than with the movies? ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con una película? People are very relaxed. La gente está muy relajada. They've been used to being entertained by movies. Acostumbrados a que los entretenga una película. They let all their emotions up in the movies. Sacan todas sus emociones a través de una película. And they can go through the healing much faster through the movies. Y pasan por el periodo de curación mucho más rápido a través de las películas. Think of all the people in your life. Piensen ustedes en todas las personas en sus vidas. And imagine you could use more and more people to tap into your unconscious skill. Imaginen que pudieran utilizar cada vez a más y más personas para conectar ustedes con ese sentimiento de culpabilidad inconsciente que hay en ustedes.
That's why I was able to move through things fast in my life, because I used the movies as well as my family and friends. Por eso es que yo pude avanzar rápido, porque usé la película así como a mi familia y a mis amigos. It's the same lesson of perception. Es la misma lección de percepción. Yeah. And it's fun. Y es divertido. Tal vez esté conectado el tema de las películas con el de los cursos que el Living Miracle Center promueve. Perhaps something connected to the movies is are the courses that Living Miracle Center promotes. Y quizás sea útil tener una idea del tipo de cursos y and it could be useful to have an idea of what type of courses do they have. Y si estamos en la oportunidad de tomarlos. And if we could take those courses. Yes. We can talk about them. Yeah. We feel like that's part of what we'll talk about tomorrow is joining with all of you and how we can bring these tools and classes to together with you in a very practical way. Sí, es parte de lo que vamos a ver mañana, ¿no? De lo que vamos a platicar mañana. Ver cómo podemos unirnos con ustedes para traer todas estas clases, todas estas herramientas prácticas para que puedan beneficiarles a ustedes de una manera directa. So we use community living, we use classes, we use different experiential exercises. There's a range of things that we use with whatever works for healing. Utilizamos una gama de cosas, ¿no? Por ejemplo, actividades comunitarias, clases, situaciones vivenciales. Es toda una serie de cosas para llegar, pues, a encontrar qué es lo que mejor funciona en cada caso. A couple years ago, I invited all my friends to come to Spain, to Mallorca, an island in the Mediterranean. Hace un par de años invité a todos mis amigos a que me acompañaran a Mallorca en España. Mallorca es una isla en el Mediterráneo. And I did a 4-week retreat, and then the year later I did a 6-week retreat on Mallorca. Hice un retiro de 4 semanas en Palma de Mallorca, y un año después un retiro de 6 semanas allí mismo. We had mind training and projects, of many projects and group activities during the day. Durante el día tuvimos muchos proyectos de para entrenar, muchos programas de capacitación de la mente y proyectos. We went to an abandoned monastery and we prayed together and meditated. Fuimos a un monasterio abandonado y rezamos juntos y meditamos. We took walks together. Hicimos caminatas down by the water. A lo largo del agua. And then we would share meals together. Compartíamos los alimentos. And every night after the meal, the Holy Spirit would give us the movie of the night. Y cada noche después de la cena, el Espíritu Santo nos daba la película para esa noche. And these películas were spectacular. Spectacular. They were metaphysical, deep, profound movies. Fueron películas metafísicas, profundas. Every night. Cada noche. I would do no teaching during the day at all. Durante el día no enseñaban nada. But at night, we would have the movies. Pero en la noche proyectábamos las películas. I'd say, hold on to your hat. We're going beyond time and space. Y decía, agárrese bien, porque vamos a ir más allá del tiempo y el espacio. Yeah. So, that's something that I have enjoyed very much, and that's something that's part of our community. We have a lot of movie nights. Es algo que yo disfruto mucho y es algo que tenemos como parte de nuestra comunidad. Tenemos muchas noches de cine. Yeah. There's a, did we bring Movie Watchers Guide? Movie Watchers Guide to Enlightenment. It's a book. It's a book on the back table. Bueno, vamos a estar viendo, aquí tienen ese libro, que es la guía a la iluminación para los que van al cine. And what's so great about watching a movie, you can watch your mind at the same time. Y lo que es fantástico de ver una película es que al mismo tiempo que ves la película puedes estar observando tu mente. And you can see where you're hooked in emotionally. Y ver con qué te enganchas emocionalmente.
And that's why David is referring to it as it's a very powerful healing tool to watch the mind and start to release some of those. Y por eso es que David dice que es una herramienta muy poderosa, porque lo interesante es al tiempo que ves la película es estar observando tu mente para ver con qué te enganchas. And in about 1 week we will launch a brand new website. Y más o menos de aquí a una semana vamos a lanzar un sitio de internet totalmente nuevo. I just received an email today about it. It's called Online Movie Watcher's Guide to Enlightenment. Y me acaban de mandar un correo hoy, que es la guía para la iluminación para los que ven cine. It's very good, yeah. So not only does it describe the Holy Spirit's lessons to look for in each movie. Y no únicamente nos describe cuáles son las lecciones del Espíritu Santo que debemos buscar en cada película. But the online version will have specific emotions and issues, and they will be cross-referenced with the movies. Sino que la versión en línea nos hablará de emociones específicas que van a estar con referencia cruzada. So, for example, if you had abandonment issues or rejection issues, por ejemplo, si has tenido problemas de abandono o rechazo, you could go to the online version and find the movies that help you break through those abandonment and rejection issues. Puedes entrar a nuestra página de internet y buscar este apartado y entrar a ver, bueno, cuáles películas recomendamos nosotros justamente para abordar estos temas de ira y abandono y liberarlos a través de esas películas. Or for example, the anger issues. If you have anger issues, kind of unconscious anger issues that come up really fast, then you could look to the movies like Anger Management, which is a movie with what's his name, Jack Nicholson, that would help you working through those issues and bringing that anger to the surface. O por ejemplo, con el caso del enojo, ¿no? Que es un enojo que está reprimido y nada más sale en momentos específicos. Bueno, tú te vas a nuestro sitio de internet y consultas el enojo y ves qué película se recomienda para trabajar esto justamente, que en nuestro caso es una película de Jack Nicholson donde habla sobre cómo manejar la ira y el enojo, y ahí tú ves la película y ves cómo te puedes ir proyectando por lo que pasa en la película para sacar todo esto a nivel consciente. Por aquellos casos en que el espectador se tiene que salir de la sala porque no soporta el tema, por ejemplo. Or there are also cases where the moviegoer has to leave the movie theater because he cannot or she cannot stand what's taking place in the movie. Yes, exactly. So that's it. So we recommend sometimes that you rent the movie and you put it on pause when that's your feeling. You stop the movie. Okay. Y cuando eso pasa, lo que nosotros recomendamos es que rentes la película, te la lleves a casa. Cuando sientas que tienes ganas de salirte, pares la película. Yeah. And sit with it. And sit with it in process. With the spirit. Yeah. Y entonces te quedes ahí sentado en lugar de salir del cuarto, te quedes ahí sentado y proceses esas emociones con el espíritu. And this is what makes the spiritual journey go much faster. Y esto es lo que acelera el viaje espiritual. Yeah, when I was going through my journey, it was 20 years of long, long struggle of a spiritual journey. Cuando yo empecé mi recorrido espiritual, fueron 20 años de una lucha muy fuerte. I did not know about Mighty Companions. Yo en aquel entonces no sabía nada de compañeros poderosos en el camino. I took the lonely, solitary journey. Yo más bien tomé la vía solitaria. I tried to meditate. Traté de meditar. He goes, nya, nya, nya. No meditation. I tried things, but I was trying to do it all on my own without connecting with groups and Mighty Companions. Yo trataba de hacer todo por mi cuenta, sin conectarme con grupos, sin conectarme con compañeros de camino. Nowadays, we not only have groups, but we have communities and many, many tools and resources. So many that if somebody has a little bit of willingness, yeah, they can be met with all kinds of tools support. And support. Pero ahora es ya muy diferente. Ahora ya tenemos grupos,
tenemos compañeros de caminos y tenemos muchísimos, muchísimos recursos, y todo lo que se necesita es que alguien con un poquito de voluntad se conecte con nosotros y entonces va a recibir toda esta avalancha de ayudas. Our centers around the world, we have centers around the world, we look at them like a rehab, like a drug rehab from the ego. Nosotros tenemos muchos centros distribuidos en diferentes partes del mundo, y para nosotros esos centros son como centros de rehabilitación. Es para rehabilitarse del control del ego. Okay. Very good. We'll talk about all that. The online version of Movie Watchers will be announced. I think in about a week we'll launch. We can put up online. All the websites. Como dentro de una semana vamos a lanzar la nueva página para los cinéfilos, y ustedes en línea incluso lo pueden ir siguiendo, pero va a ser más o menos en una semana que lo vamos a lanzar. ¿Y dónde lo podemos buscar? And could you give them email addresses where we can Yeah, we will do that. For now, I will give you two web addresses. Miren, el día de mañana les vamos a dar todos esos datos, pero por ahorita les voy a dar dos direcciones de internet. The first one, if you've enjoyed all of our discussions, but it's been a lot of information, and you need to hear it again, or maybe more than twice, to process it, you just go to the web and you type in. Miren, para la primera que les voy a dar es el día de hoy, pues hemos tenido muchos intercambios, se han dicho muchísimas cosas. Y yo sé que para muchos pues se requiere todavía tiempo para procesarlas. Entonces a veces incluso uno necesita oír el mensaje varias veces para entenderlo. Y entonces en ese caso les recomiendo que vayan a este sitio. acim.me acim.me Standing for A Course in Miracles and Me. Que lo que significa es el acrónimo en inglés para Un Curso de Milagros y yo. And if you want to get into some of the movies and videos, then it's AC. Y para lo de las películas y los videos, ACIM. Es lo mismo, el acrónimo para el curso de milagros en inglés, ACIM. ACC. Y el otro es ACIM.cc. And they're very short and easy to remember, and they have a huge amount of resources. Son muy cortitas, son fáciles de recordar y hay una enorme cantidad de recursos e información. And if you want it in español, these are English sites. Ahora, por cierto, estos sitios están en inglés, pero si los quieren en español, then you go to DM. I think R is for De Milagros, but I think our site. De Milagros. Is it UCEM or UCDM? Has you ever been to it? Dice que cree que es UCDM, como para un curso de milagros. I think it's UCDM. Un curso de milagros. I think that's it. .info. Entonces es UCDM.info. Other Spanish sites, but they're a lot longer. Curso de Milagros. But that's a Spanish site, so it has some links to resources, and it's all in Spanish. Ya todo está en español, ¿eh? Entonces ahí incluso tiene enlaces y tiene recursos, todo en español. This is Living Miracles Productions. To learn more about David Hofmeister and the Living Miracles community, please visit www.acim.cc and www.acim.me.